¿Cómo están, amigos de su noticiero La Cura? Bienvenidos al mejor noticiero de México. ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Tenemos mucho que no nos veíamos por aquí. Gracias a todos. Oigan, ponme las golondrinas, Obed. Hoy, ¿a dónde irán las golondrinas para el plan B de la 4T? Y ahora, no se preocupe, ¿eh? Ahí viene el plan C y el plan Z. Por supuesto, como plancton el plan Z, efectivamente vamos a hablar de eso. Por supuesto, la nota de 8 columnas, Obed, que es: ayer los ministros de la Suprema Corte dijeron no pasa el plan B de las reformas electorales, estas reformas que aprobaron pues ahí en lo obscurito, en el patio, ¿no? Porque ni siquiera en el recinto legislativo, sino en un patio. Solo los de Morena dijeron, al cabo tenemos mayoría, Obed. ¿Para qué queremos a los demás, no? Pero bueno, los ministros de la Suprema Corte, pues en un estudio muy profundo que hicieron, dijeron, oye, esto me huele mal, ¿no? Me huele como a que dejaron fuera las minorías, no leyeron ni siquiera lo que estuvieron aprobando. ¿Cómo era posible que aprobaran tantas leyes en tan poco tiempo? Así es que va para atrás el plan B. Hoy el presidente López Obrador en su mañanera, enfurecido, lo que le sigue, frustrado, lo que le sigue, una persona bastante molesta y enojada. También vimos por ahí al subsecretario Hugo López-Gatell hablando de la pandemia, ya le diré de qué se trata. ¿Qué otra información tenemos? Por supuesto, pues todo lo que sucedió el fin de semana, ¿no? Vamos a darle un recuento, ¿por qué? Pues porque no estuve ayer, ¿no? No estuve ayer por flojo. Oye, y vaya sustito, se llevaron los habitantes de la Ciudad de México. Sonó la alarma sísmica, Obed. ¿Y qué crees? ¡No hubo sismo! Ya le platicaré de qué se trata este chistecito. Y bueno, ¿qué otra información tenemos, mi estimado Obed? Tenemos a Alito Moreno para rato. Eso es lo que necesitan los electores del PRI, Obed. Que Alito Moreno se encumbre en el poder del PRI, cual dictador de la Corea del Norte. Bueno, ya le informaré lo que pasó el 10 de mayo en Oaxaca, mi estimado. Bueno, es Oaxaca, ¿no? Es Oaxaca, ¿qué esperaban? Oye, y también por ahí un tuit lamentable de Santiago Krill, como queriendo ponerse muy machín, reclamándole al presidente López Obrador. Hombre, no le hace ni cosquillas, pero bueno, ya le estaré platicando de qué se trata este tema. Y vámonos, como ya le decía, el tema importante, Obed, el tema que hoy está en todos los noticieros importantes como este, el tema que está en 8 columnas en todos los noticieros, y del cual, bueno, pues todos mis colegas y amigos periodistas están hablando, Obed. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, pues ayer el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, echó para atrás las reformas al Plan B electoral con 9 ministros a favor, 2 ministros en contra, o sea, una paliza, Obed. 9-2. Digo, para que usted pueda equiparar qué tanta paliza fue, esto es como si fuera un partido de fútbol, Obed. 9-2 la paliza que le metieron al Plan B del presidente López Obrador. Por supuesto, 2 ministras son las que dijeron, no, hombre, todo estuvo re bien. Una de ellas, ¿quién crees? Pues la ministra pirata, güey, Yasmín Esquivel. Mira, deberíamos de ahorrar, ya ves que Andrés Manuel está muy enojado, precisamente porque, bueno, pues porque dice que estos cochinos, este poder podrido, cochino, así los llamó el día de hoy, de la Suprema Corte, pues ganan mucho dinero, Bed. Ganan más que el presidente, y pues nadie puede ganar más que el presidente en este país. Pero bueno, ahí está. Dijo, está muy enojado porque los ministros ganan mucho dinero. Bueno, pues aquí le tengo una manera de ahorrar al presidente de la República. ¿Sabes cuál? Que quite a la maestra, a la ministra Yasmín Esquivel. Y nos ahorramos su sueldo, Bet, y que pongan un patito que diga voto en favor de todas las reformas que proponga Morena y López Obrador. Porque ya sabemos que la ministra siempre va a votar en favor de López Obrador, pues porque López Obrador la puso ahí, Obed. Y no solo la puso, sino le dijo, todo lo que yo mande, usted tiene que votar que sí. Ok, mi presidente. Usted no piense, ¿eh? No tiene por qué pensar que para eso la puse ahí.
Y bueno, pues ayer como muestra un montón, ¿no? La maestra, la ministra, ¿cuál maestra? ¿Cuál maestra sin estudio? Bueno, la ministra Esquivel, efectivamente la ministra pirata, la ministra que se robó la tesis de un buen hombre ahí en la UNAM, pues votó en contra del dictamen, o sea, a favor del plan B. Pero como les digo, ¿no sería una buena forma de ahorrar? Quitémosla, ya sabemos cómo va a votar ella, pues nomás ponemos un patito ahí que vote siempre no, no, sí, sí, y nos vamos a ahorrar un buena lana, ¿eh? Pero bueno, pum, en tu cara 4T, esta no se la esperaban, no se la esperaban, es un revés para los planes maquiavélicos de la 4T, pues de apoderarse del INE y de apoderarse de la organización de las elecciones, ¿para qué? Pues para que el candidato corcholata de Morena gane sin problema. Pero los de Morena, pues, les falta una enzima en la cabeza, Obed. ¿Cuántas recomendaciones les he dado aquí? No necesitan al INE, no necesitan ni siquiera hacer trampa, ni siquiera necesitan, robarse casilla. No, ¿sabes qué necesitan? Nombrar a Marcelo Ebrard su candidato y con eso van a ganar las elecciones. Pero bueno, oye, también, por cierto, Marcelo Ebrard anda ya muy sácale punto, BD. Le echó tierra, le echó un defensazo, ya lleva como dos, a Morena diciendo que tienen un desgarriate. Que es la ley de la selva dentro de ese partido y que, bueno, pues él no está muy contento. Con lo cual estamos viendo que mi análisis político, BD, el que llevo haciendo 3 años, es el correcto. O sea, acá está el analista importante de la política mexicana, ¿no? O sea, su servidor. ¿Cuál es el análisis? En serio, fíjate lo que va a pasar. Hace 3 años lo digo y está grabado. Marcelo Ebrard va a ser el próximo presidente de México. Solo falta saber si con los morenos o con los güeros. A ver por qué partido. Él tiene el ojo claro, Bed. O sea, él sí podría cambiarse de partido, ¿no? Si fuera Tenoch Huerta, pues tendría que quedarse en Morena, ¿no? Ni modo que se fuera acá con los güeros. Algo no se vería muy bien. Pero bueno, Marcelo Ebrard va a ser el próximo presidente de México y ya le anda semblanteando el agua a los camotes. Es decir, si no me eligen dentro de Morena, pues me voy a los de enfrente, Obed. Y como tienen un desgarriate los de Morena, pues hoy lo dijo Marcelo Ebrard, es la ley de la selva. Pero bueno, pues ahí tiene el análisis político, creo que no se entendió bien, pero pues ahí está, ¿no? Oye, y ya hablando de la mañanera, Obed, el presidente hoy hacía muchas mañaneras que no lo veía tan enfadado, tan enojado, tan encasillado, tan ensimismado, Obed. Era una furia la que tenía hoy el presidente López Obrador. Por supuesto, no perdió tiempo en hablar, pues, de cómo sus ministros no le funcionaron. Perdió el plan B, perdió por 9-2 y dijo, ese poder de la Suprema Corte y todos los ministros, o sea, ni siquiera rescató a la Esquivel que votó por él, ¿eh? Dijo, todo ese es un supremo tribunal al servicio, ya sabes, ¿no? Al servicio del poder fáctico. Son salinistas, dijo. Oye, pero, pues, ¿qué no Bartlett también era salinista? ¿Cómo el presidente puede hablar de salinismo cuando tiene al más salinistas de los Salinas ahí metido en la Comisión Federal, ¿no? Son de las incongruencias de la 4T. Pero bueno, hoy el presidente acusó a la Suprema Corte de Justicia, dijo que eran unos puercos cochinos al servicio del poder, todo lo malo, ya sabes, ¿no? Y hizo un llamado, Bet, pero siento que el presidente la trae ahí muy consigo, ¿eh? Porque ¿cuál es el llamado que hizo el presidente López Obrador hoy en la mañanera? Dijo, bueno, pues para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Para que los ministros de la Suprema Corte no cancelen una ley que venga de los senadores y de los diputados. Pues lo que tenemos que hacer en las próximas elecciones es ganar todo el Congreso. O sea, y ya está haciendo proselitismo el presidente de la República. Hoy dijo clarito, en las próximas elecciones, voten todos por el mismo partido, ¿eh? No le vayan a hacer como a mí, que votaron por mí por presidente, pero votaron por otro partido para senador y otro partido para diputado, que es que para equilibrar poderes dijo nada. No, todo por el mismo partido de hoy en adelante. ¿Para qué? Bueno, pues para que una de mis corcholatitas favoritas que se quede,
pues tenga el Senado y la Cámara de Diputados a su servicio y podamos hacer reformas constitucionales. Porque a pesar de que Morena ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, Obed, no pueden hacer reformas constitucionales porque para eso requieren las 2/3 partes del Congreso y no las tienen. Entonces, bueno, pues hoy el presidente ya dijo, voten por todo para que el próximo presidente tenga a su servicio el Congreso y pueda hacer las modificaciones que al próximo presidente le plazca. Pero yo no sé por qué nadie en la mañanera, Obed, no le dijo, oiga, presidente, o sea, usted lo que está diciendo es que si van a votar por el PAN o por el PRI o por la coalición, también voten por... O sea, ¿usted le gustaría ver a un presidente del PAN con el Congreso a su servicio? ¡Nadie se lo preguntó! ¿Y sabes por qué? Porque el presidente está muy confiado de que él y su partido y su movimiento pues van a volver a ganar las elecciones presidenciales. E incluso... sacó una gráfica, Obed. No. Bueno, la, mira, casi tan horrible como las láminas que yo sacaba en primero de secundaria cuando exponía, ¿eh? Una cosa lamentable, una cosa que, en verdad, no sé quién se pueda creer esto. Dijo, mira, les voy a poner una encuesta. Digo, para que vean que sí se puede, sí podemos ganar todo el Congreso. Sí podemos ganar toda la Cámara de Senadores y toda la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque tenemos la aprobación y el pueblo está a favor de la transformación. El 80% del pueblo está conmigo, dijo. No sé dónde sacó esa cifra y luego, obviamente, para respaldar su dicho, dijo, oye, no, espérame. No, nomás lo digo yo. Aquí está una muestra de que lo que digo tengo razón. Ponme la encuesta. Una lámina, Obed. Así una lámina, fondo blanco, en donde decía la popularidad del presidente López Obrador y una línea que decía 80% a favor. Y abajo, como tres líneas, pero una lámina sin un membrete de una agencia importante que la haya hecho, Bet, sin ningún, o sea, esa lámina la hicieron hoy en la mañana, ahí atrás, mientras desayunaba el presidente, hicieron la laminita esa y dijeron, mire, presidente, a la hora que usted diga que usted es el mejor y que Morena es lo máximo, ¡pum!, ponemos esta lámina. Y como los electores de Morena es pura gente bastante tonta, pues se la van a creer, ¿no? Con esa lámina respaldamos la información que usted dé, presidente. Una cosa tristísima y lamentable, la laminita de primaria, ¿ves? La lámina de primaria. Bueno, ni con animación, un fondo, no, nada, ahí un pegote en blanco terrible, pero bueno, pues eso es lo que sucedió básicamente hoy en la mañanera. Lo más importante, Obed, ¿no? Que el presidente, muy molesto, muy intranquilo, ya dijo que también, también dijo que va a mandar una reforma para ahora, para septiembre, ya para que los próximos ministros de la Suprema Corte sean elegidos por el pueblo, Bet. Lo cual yo se lo voy a desmenuzar, lo cual quiere decir, o sea, que los próximos ministros yo los proponga Morena y los propongan los diputados de Morena y nosotros mismos los elijamos a modo para que pues trabajen en función de lo que quiera la 4T. Básicamente eso es lo que dijo el presidente, ¿no? No lo dijo así, pero lo pensó, estoy seguro. Bueno, eso es de lo poco importante que sucedió hoy en la mañanera. Otra cosa bastante relevante de la que hay que hablar, por supuesto, Bet, es que hoy el gobierno de México, a través de Hugo López-Gatell, sí, el subsecretario de Salud, aquel que será recordado, bueno, primero por los miles y miles de muertos que generó su terrible estrategia contra el COVID. Pero segundo, siempre será recordado por andar en la playa con la camisa fajada dentro de sus jeans, ¿no? ¿Te acuerdas que en plena pandemia él andaba ahí en la playa con la camiseta fajada, ¿no? Bueno, una elegancia terrible el señor López-Gatell. Pero lo relevante de hoy en la mañanera es que ya el gobierno de México, a través de Hugo López-Gatell, declararon el fin de la emergencia sanitaria contra COVID-19. Ya, se acabó la emergencia. Ya pusieron fin a la pandemia. Y bueno, hay que decirlo, Obed, ¿no? No es... O sea, digo, si lo hubiera dicho el gobierno de México, ahorita yo les diría, señores, alerta, alta alerta de fake news, no le hagan caso a López-Gatell, pero no,
Esta misma decisión la tomó, pues, la semana pasada, la ONU, Obed. La ONU dijo, bueno, se acabó la pandemia, ¿no? Es el fin oficial de la pandemia. Tenemos que ponerle un final, un cierre simbólico, porque la pandemia continúa. Los contagios continúan, vienen a la baja, ¿no? Digamos que ya es, ya empieza a terminar lo que se llama pandemia y comenzar a lo que es una, pues ya una gripe estacional, que también el comisionado de la ONU dijo, no quiere decir que el COVID se acabó, el COVID se quedó con nosotros para siempre, ¿eh? Adóptelo, adóptelo en casa, ya, o sea, el COVID va a ser ahí como ese tío que llega a vivir a su casa por una semana y nunca se va. Bueno, pues así es el COVID. Pero lo que sí es ponerle un fin simbólico, ¿no, Bet? El decir, bueno, ya terminamos, la mayoría de la población está vacunada. Aquí en México se habla de que el 80% de los ciudadanos estamos vacunados, lo cual me parece fantástico. Y hay que aclararlo, Bet, ¿no? La verdad es que siempre nos quejamos y le echamos tierra a la 4T, ¿no? Pero yo también lo he dicho desde el principio de la pandemia, creo que algo de lo poco bueno que ha hecho este gobierno es precisamente la vacunación. Para muestra un botón, hoy las cifras nos hablan de que el 80% de los mexicanos estamos vacunados, ¿no? ¡Ah, qué bueno! El otro 20, pues, ¿quién sabe, no? El otro 20 es Pati Navidad de su familia, ¿no? Pero bueno, pues eso ya es voluntad propia, ¿no? Que dijeron, no, nosotros no nos queremos vacunar porque seguro trae chip. Bueno, pero bien, ¿no? Creo que esto nos debe dar tranquilidad, sobre todo como país, como nación, como unión, y más puntualmente en el tema económico y en el tema social, de que, bueno, pues la pandemia ya llegó a su final, ya nada de que, oye, ¿y por qué te fue mal? No, pues es que la pandemia, oye, pues ya se terminó, mi chavo. Como que hubo un tiempo que era una buena excusa para todo, ¿no? Oye, págame, y es que la pandemia. Oye, ¿no vas a venir al 10 de mayo a ver a tu mamá o a tu suegra? Uy, es que la pandemia, o sea, la verdad es que la pandemia sirvió para algunas cosas, ¿no? Nos servía de buen pretexto para las cosas que no queríamos hacer. Oye, tienes que presentarte mañana en la oficina, ve. No, no, yo home office, porque la pandemia. Hubo para cosas que nos sirvió la pandemia, para librarnos de no ver a la gente que no queríamos ver, para no convivir con la gente que no queríamos convivir, y para trabajar en pijama desde nuestra casa, ¿no? Para medio trabajar, porque pues, el otro tiempo ahí le barríamos, le sacudíamos, nos hacíamos los huevitos, ¿no? Mientras apagabas la cámara del Zoom y pues, te hacías tus huevitos, tu jugo, para estar pues más contento durante la reunión de Zoom. Pero bueno, es parte de lo que nos dejó la pandemia. Obviamente unas cifras terribles, ¿no? De muertes. Aquí en México se habla de que hubo alrededor, se me hace muy baja la cifra, obviamente son datos de la 4T, ¿no? No hay que creerle, pero parece que los datos oficiales hablan alrededor de 7.5 o 7.5 millones de personas contagiadas. No, yo creo que nos contagiamos 100 millones de mexicanos, ¿no? Bueno, pues ahí tiene usted, ya llegó el fin de la pandemia. Señora, abuelita, tía, doña, es momento oficial de tirar a la basura el tapete de plástico que tiene ahí 2 años seco, que no sirve para nada. Es el momento oficial de decir, me deshago de mi tapete, ¿no? Ya se va a la basura mi tapete. Bueno, pues hasta ahí tiene la información. Oye, también ayer en un, como en un cónclave, estilo, pues al más, iba a decir al más estilo del Vaticano, pero no hay nada más certero que decir al más estilo del buen PRI, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues ayer el cónclave del PRI se reunió a puerta cerrada, por supuesto, Bet, ¿no? No iban a dejar que los cochinos medios y las cochinas redes sociales pues se enteraran de los cochinos manejos del PRI. El PRI siendo el PRI, ¿no? Sí, tradicional. Tradicional, o sea, el PRI nunca va a cambiar. Es el PRI de los 70s, el PRI de los que se quieren quedar ahí para siempre, el PRI de los que todavía los funcionarios compran autos de lujos, como Alito Moreno. Se encerraron ayer, dijeron, nos vamos a encerrar, no le vamos a decir a nadie cómo vamos a votar,
No, es más, no les vamos a decir si vamos a votar o no. O a lo mejor repartimos dinero sobre Samarí. A lo mejor viene Pío, ¿no? Ayudarnos aquí a repartirles a todos los que están presentes algo de dinero. No lo sabemos. El chiste es que misteriosamente ayer, después del cónclave, así es, el PRI refrenda a su gran líder, que no ha ganado absolutamente nada. Hasta el 2024, Alito Moreno se queda en la presidencia del PRI. Solo hubo a dos priistas machinas, alfombra roja y caravana para ellas. Una es Rosa María Sauri, la ex presidenta del PRI, y la otra, Claudia Ruiz Massieu, también ex presidenta del PRI. Ellas sí dijeron, ¿qué? ¿Que te quieres? Oye, no ganaste ningún estado, mi chavo. El PRI está a punto de desaparecer. O sea, si pierde la Alejandra del Moral en el Estado de México, desaparece el PRI. Y tú te quieres reelegir. Oye, como que, pues como que, ¿qué onda, no? No está bien. ¿Cómo me encantaría ser político, Beto? Soy un idiota. Lo voy a decir aquí abiertamente en cadena nacional. Soy un idiota. ¿Por qué? A ver, ¿por qué elegir tener trabajos en donde tienes que tener buenos resultados para seguir en el puesto, en donde tienes que comportarte de una manera impecable para poder seguir en tu puesto, y en donde, bueno, pues te revisan y te hacen cumplir metas para poder seguir en el puesto? ¿Por qué demonios no fui político en donde nada de eso se necesita para continuar en el puesto? Y para muestra, bueno, pues tenemos millones de botones, ¿no? Todos los expresidentes, todos los exdiputados. Pero bueno, Alito Moreno, ¿cómo? O sea, quisiera que alguien del PRI me hablara y me dijera, no, Manuel, es que es un gran líder, ¿no? Nos ha conducido por la victoria rampante y campante. Él, hombre, ha unido al PRI. O sea, ¿qué ha hecho por el PRI, señor? Absolutamente nada. No tengo ni idea por qué lo reeligieron. A lo mejor les prometió a todos los priistas, oiga, si me reeligen, les doy una vuelta en mi McLaren, ¿no? O no sé, o oigan, les presto mis casas de descanso para que ustedes también se vayan a descansar, o algo así les tuvo que haber prometido, Beth, porque volver a elegir a alguien que tiene pésimos resultados solo en la política, mira, ni en el fútbol, Beth, que es corrupto, que es cochino, que es muy similar al PRI, ni en el fútbol aguantan a los directores técnicos que no dan buenos resultados, Beth. Ya ni en el fútbol, pero bueno, en el PRI, así es, ahí sí los aguantan. Bueno, pues, ahí lo tienen, ¿no? Para los 8 priistas que quedan en el país, pues Alito Moreno continuará hasta el 2023 poniéndose... Oh, es que está caro el Botox, Obed, ¿no? Alguien tenía que pagar el Botox de Alito Moreno. Bueno, oiga, ¿qué otra cosa sucedió importante el día de ayer en este país? Por supuesto, lo que ya les decía, la alerta sísmica, Obed, algo tan delicado, algo que puede generar caos, muerte, destrucción. Algo que, no, en serio, algo que puede impactar en la vida de las personas. Es un tema muy delicado, la alarma sísmica. Y bueno, pues ayer sonó, ¿no? Sí, pues, ¿qué tiene ahí a diestra y siniestra? Sonó, eso sí, sonaron los 2000 y cacho de altavoces que hay por toda la ciudad, sonaron. No, eso sí, cuando es temblor de veras, no suenan como 5. Pero cuando no hay temblor, es un error, suenan todos obedi fuerte. Bueno, pues eso es lo que sucedió el día de ayer. Se activó la alerta sísmica. Obviamente, bueno, pues todos los capitalinos tuvieron que salir de sus edificios. Fue a pleno día laboral, obed. Sí, digo, hubiera sido un domingo a las 10 de la mañana, pues nadie la pela, ¿no? Todo el mundo está viendo ahí a Checo Pérez. Pero en un lunes, Obed, y en horario laboral, bueno, pues todas las oficinas, imagínate el costo para pues las fábricas que tuvieron que dejar de operar, para quien tuvo que salir de su trabajo, dejar de trabajar, porque no es como sal y métete, Obed. La gente en la capital de la Ciudad de México sale, tiene que esperar un periodo de tiempo en la calle mientras pues se revisan los edificios, o se revisa si no fue una tontera de alguien. Y bueno, pues al parecer esto fue lo que sucedió. Ayer Claudia Sheinbaum solía decir ahí de ay, perdón, es que pues le estábamos dando mantenimiento, ¿verdad? Y pues se activaron, como si esto fuera un chiste, una gracia. Quiero ver, ¿a quién van a correr, Obed? ¿Sabes cuántos millones de pesos costó este chiste ayer? ¿Cuántos?
¿Cuánto? Imagínate cuánto le costó al señor del Uber que estuvo que ahí estar parado una hora porque lo agarró en Reforma y entonces se tuvo que estacionar y cerraron la calle. ¿Quién le va a pagar su hora de no trabajar, Obed? ¿Claudia Sheinbaum? ¿El baboso que activó la alarma? ¡Nadie le va a pagar, Obed! ¡Nadie! Pero bueno, ya sabemos, ¿no? El gobierno de la 4 te dice, ¡ay, perdón! Y bueno, ya con un perdón se soluciona todo. Dicen que fue un error de mantenimiento humano. Bueno, terrible, terrible. No hubo movimiento y pues esperemos que esto no vuelva a ocurrir, ¿no, Obed? Tú nada más imagínate el paupérrimo y el deprimente y de pésima calidad sistema computacional que debe de administrar la alarma sísmica para que se active, Obed, porque no es la primera vez, ¿eh? En 6 años se ha activado 5 veces sin que tiemble. A lo cual yo me pregunto, ¿qué no el gobierno le podrá invertir una lanita ahí a un buen servidor, a un buen sistema computacional? O sea, ¿por qué no le ponen el mismo sistema de antierror que tienen los cajeros automáticos? ¿Cuándo has visto que un cajero automático se equivoque y te escupa, oye, dame 100 pesos, y te escupa 100 millones? ¡Nunca! ¡No, nunca! ¿Cuándo has visto que a medianoche, así nada más, porque, ay, pues, fue un error de mantenimiento, todos los cajeros de Banorte empiecen a escupir dinero a diestra y siniestra? ¡Jamás! Al contrario, se lo clavan. Bueno, ¿por qué no le ponen este sistema a la alarma sísmica? Porque cuesta, Obed. Y el dinero que tiene que ir a el sistema de la alarma sísmica o al mantenimiento del Metrobed, pues es mejor que vaya a los programas para comprar votos, Obed, ¿no? O para los conciertos gratis. También. ¿Qué prefieres, Obed? ¿Una alarma sísmica que funcione o conciertos gratis? Ah, ¡conciertos gratis, hombre! Sí. Por mí la alarma que suene, al contrario, me sirve despertador gratis. Un ruidillo más, claro que sí. Bueno, pues ahí tiene la información. ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado Obed? Todavía falta, muy bien. Oye, pues ya le decía esto que sucedió. Híjole, qué cosas suceden en la Ciudad de México. Bueno, oye, y para no desconectarnos, ¿no?, de nuestra bella CDMX. Oye, este escandalazo, Bet. Fíjate que la Fiscalía de la Ciudad de México, más concretamente allá en Nezahualcóyotl. ¿Por qué la gente le echa tanta carreta a Nezahualcóyotl? Yo recuerdo a Neza con gran amor y felicidad. Sobre todo por aquel gran equipo de fútbol que tenía los Toros de Esa, ¿no? Sí. Era un equipo, era brutal ese equipo. Haz de cuenta que estabas viendo al Barcelona. No, jugaban, pero en serio. Bueno, pero no vamos a hablar de los Toros de Esa porque hace muchos años que no existen. Vamos a hablar de lo que sucedió en Toros de Esa, allá en el Nezahualcóyotl, que está causando pues dolor de estómago a todos, hombre. ¿Por qué? Fíjate que la fiscalía de aquella entidad y de aquella demarcación andaban haciendo un cateo para encontrar estos lotes en donde se desarman carros robados. ¿Cuál va siendo su sorpresa, Bet? Que en uno de esos lotes, en vez de encontrar carros desmantelados, encontraron un laboratorio de refrescos Coca-Cola pirata, Bet. ¡Piratas! No, ya, en verdad, el ocio humano y la delincuencia ya no tiene límites. ¿Qué sigue, Obed? ¿Qué sigue? Que hagan cuernitos tía Rosa piratas. Tacos piratas. Bueno, pues sí, ya hay de perro, Obed, ¿no? Y tamales y todo. Bueno, esto fue lo que se encontró la fiscalía allá en Nezahualcóyotl. Un laboratorio de Coca-Colas piratas, Obed. Más de 500 rejas de este refresco Coca-Cola. En donde, bueno, pues se adulteraba de manera pirata, mi estimado Bet, y era vendido en los puestos ambulantes de los alrededores. Es decir, si usted me está escuchando en Ciudad Neza, y en los últimos 6 meses se echó una tortillita, unos taquitos, ahí en esa demarcación, y se dijo, no hay nada mejor que para bajarme la birria con una Coca-Cola bien fría. Bueno, seguramente usted tomó algo que no era Coca-Cola, porque al parecer, digo, no eran ahí dos chamacos rellenando 3-4 botellas, Obed. Era toda una industria refresquera del mal.
Y bueno, pues al parecer ya Coca-Cola sacó un comunicado diciendo pues que efectivamente sus refrescos no eran de ellos. No se sabe aún, porque las investigaciones apenas están corriendo, qué era ese líquido negro. Imagínate nada más, Obed, ¿qué le habrán puesto? ¿O lo habrán rellenado mínimo con otro refresco de cola más barato? No creo, ¿va? Puro colorante artificial. Y para que se viera negra, Obed, guácala. Bueno, pues quién sabe con qué. Se lo juro que no estaba hecho con agua de manantial, ¿eh? Eso sí se lo garantizo. Pero bueno, pues qué terrible tragedia, ¿no? ¿A cuánta gente no habrán enfermado? Sí detuvieron a dos malosos, por lo menos. Pero lo malo es que nada más detuvieron a los pobres empleados que se dedicaban a rellenar ahí las botellas, y no detuvieron pues a los cabecillas, ¿no? Como siempre, a los líderes de la mafia. Pero bueno, pues ya lo sabe, ¿no? Si usted se empujó una Coca-Cola allá en el Zahualcóyotl, pues vaya a ver al gastroenterólogo. Y, oye, ¿esto afecta gravemente a la imagen de Coca-Cola o tú crees que a la gente le vale gorro? No, sí, sí, lo afecta. Mira, yo me iba a desayunar una Coca y mira, dije, me acordé y dije, no, guácala, entonces mejor me compré otro refresquito. Pero bueno, tome precauciones. Esto es como las botellas de alcohol pirata, ven. Cuando compras tu refresquito, pues hay que revisar la tapa, hay que revisar el envase, hay que revisar la etiqueta, hay que revisar absolutamente todo. Bueno, ya nos vamos. Mi estimado Radio Escuchas, gracias por escucharnos a través de Vive 106.1 de FM. Gracias también a todas las personas que nos ven en YouTube. Dele suscribir, por favor. Suscribir en YouTube. En YouTube nos encuentra como La Cura Noticiero. Vaya y búsquenos por ahí. También síguenos a través de las redes sociales, a través del Facebook Live de Periódico Provincia, a través del Facebook Live de Otro Nivel Channel Oficial. Este es el noticiero Las Cura. Yo les espero el día de mañana, 1:30 en punto, en el mejor noticiero de México. ¡Chao!